¿Eh? Niño. Ah, aquí está Paco, perdón. Niño, niña. Niño, pa. Niño. Sí, niño. Va a ser niño. Yo estoy seguro que va a ser niño. Ricky. Aquí está el Miguel Ats. Aquí está el Ricky G. ¿Qué crees que va a ser? Yo digo que va a ser niña, loco. ¿Crees? ¿Por qué? Ocupo amigas para mi hija, güey. ¿Qué rollo? Soy Triqui Triqui y aquí, comenzamos. Hey, qué rollo, mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este hermoso video, muy esperado por todos ustedes. ¿Cómo estás, mi amor? Muy embarazada. Mi gente, es un día muy esperado, por lo menos para nosotros, sí, para la familia, para nuestros conocidos. Queremos dar las gracias a toda la gente y, primeramente que nada, dar las gracias a Dios que nos está permitiendo estar aquí. Es viernes 27 de octubre, el día que vamos a revelar el sexo de nuestro bebé. Para mí, mi tercer hijo, para ella, el primero. Estoy muy contento. Yo creo que va a ser niño. Me gustaría que fuera niña, pero lo que sea, que Dios lo mande bien. ¿Tú, mi amor? Yo estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Este día todo quedó bellísimo, la verdad. Ahorita les vamos a mostrar cómo quedó todo. Y siento como si fueran los 15 años de nuestro hijo. No, hombre, así Dios guarde siento, la hora, Dios guarde la hora. Siento. Todavía no nace el plebe, ya me sacó canas verdes. Ya, todo ya el día en friega, pero preparativos. Creo que valió la pena. Gracias a toda la gente, a todos los colaboradores, a este lugar tan bonito que es Hacienda Valentina. Gracias por el apoyo. Gracias a todas las personas que prestaron sus servicios, a las personas de la decoración, los músicos, los de la comida. Estoy muy agradecido con todos ellos porque sin ellos no es posible este bonito evento. A todos, a los de la cámara, el fotógrafo. Así que no se vayan, sigan viendo este bonito video que yo sé que les va a encantar. Y pues quédense a ver qué es, niño o niña. Y pues viendo más de este lado, trajimos el bocho, una bonita decoración, el bochito rosa. De este lado, el bocho azul de niño y niña, las letras. Y ahorita vamos a pasar para adentro, pues, para que les digan unas bonitas palabras a toda la gente, que se vea cómo está allá adentro y que la gente pedirle también su opinión, qué cree que va a ser, si niño o niña. Hay que preguntarle a toda la gente a ver qué. Así que no se vayan. Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias. ¡Ánimo! Pásenle, pásenle, viejito. ¿Cómo se ve? ¿De niño o de niña? Seguro. De niña, es de niña. Me aviento la alberca. Niño, va, niño. Yo sé que es niña. Yo es quiero niña. Que sea niña. Pero, yo creo, pero siento que va a ser niño, pues. Yo también presiento porque tú siento que tienes más los genes de niño. Los genes así. ¿Niño o niña? Niña. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué sale. A cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Estoy nervioso, no sé por qué, hombre. Cada fin de semana agarro el micrófono y ahora estoy un poco nervioso. Hablo de este micrófono, no piensen mal. Primeramente que nada, quiero dar las gracias a Dios, a mi esposa. Se escucha bien machine eso, ¿ah? Todavía no hay papel, pero ya han estudiado ver papel firmado para que se escuche más bonito. Gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, a toda la gente que se dio el tiempo, la cita de venir, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a la familia de mi esposa, a la familia mía,
que es muy poca, pero ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber venido a este momento tan especial para nosotros. Mucha gente cree y piensa que nosotros ya sabemos si es niño o si es niña. En verdad, si yo supiera no hubiera hecho nada, porque pues ya para qué, no tiene chiste. Entonces estoy bien emocionado, probablemente así como todos ustedes. Unos dicen que es niña, otros dicen que es niño. Yo siempre he dicho que lo que sea va a ser bien querido, va a ser bien recibido y bien amado. Niño o niña, es una bendición de Dios, lo vamos a querer, lo vamos a cuidar siempre. Quiero invitar a todos ustedes en este momento, que ya está listo y preparado de aquel lado la pirotecnia, aprovechar lo que es la poquita luz del día que nos queda. Si están comiendo, pues espérense un poquito, ahorita siguen continuando comiendo. Vamos a salir de aquel lado de afuera, donde están las letras, para que se llegue el momento de la verdad. Vamos a ver si es niño, espero lo disfruten. La fiesta es para ustedes, la música es para ustedes, la bebida, la comida, todo es para ustedes. Y otra cosa bien importante, un pequeñito detalle que quería comentarle, más que nada a nuestros compañeros creadores de YouTube, influencer. Si me echan la mano de no subir nada a las redes sociales, nosotros ya sabemos cómo funciona esto, de si es niño o niña, porque obviamente se está grabando contenido para redes sociales y queremos que los seguidores vean qué es lo que fue niño o niña en el video. Se los agradezco, vamos a pasar hacia afuera, la gente que gusta acompañarnos ya para el momento de la verdad. Agarren su espacio y ahorita ya nos vemos. Muchísimas gracias, amor. ¿Algo quieres decir? Nada, que muchas gracias a todas las personas que asistieron, que están aquí todavía compartiendo este momento con nosotros. Quedó todo bien bonito. Me da mucha emoción porque es mi primer bebé. ¡Bravo! Esperaste 7 años para poder tener un bebé que no podía ni. Y me siento muy emocionada. Papá, muchas gracias, ha sido el mejor papá del mundo y siempre he dicho que ya he querido un papá como tú para mi hijo. 30 años y me sigue tratando como su niña, como su princesa. Te amo. Gente, nos encontramos con uno de los Cevichurro Show. ¿Qué crees tú que va a ser, güey? Yo creo que niño por la gorra que traes, pues. No, es que yo me traje esta gorra porque no, es la única que tenía limpia. Pero, mira la chule que te limpie. Pero yo creo que va a ser niña, mira. Mira, aquí traigo la estira. Yo dije, va a ser niña y una pillita, ni pedo. ¿Pillita? No aguanto con una, ahora con dos. No. Bien bravo, pues. Te va a tocar pagar las que debes. No, yo no debo nada, güey. Nah. Nunca. Ni los virotes que traes, pues. Nada debo, ni los virotes los pedí. Ah, sí, los pedí fiados. Compa Ross, ¿qué opina usted? Yo opino que va a ser niña, güey. ¿Niña? ¿Quiere que sea niña Quiero o niña? Que sea niña porque la niña es más delicadita, pues es otro rollo y ocupas ese cuadro tú. ¿Sí va? Sí, ¿para claro. calmarme? Pues esperemos porque está cabrón. Ay, calmado, te calmo. ¿Tengas el primero tuyo, qué te gustaría que fuera el primero? Pues la neta, niña. ¿Niña? Niña. Ah, es que la niña es otro rollo, las niñas son bien barberas, pues. Yo siento que la niña se apega más al papá, pues. Sí. Ahí anda detrás de ti. Te creas, mira la güina. Bueno, que sea lo que sea, padre. Que sea lo que sea, que venga bien. Chule. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pienso yo? Niña. Aquí anda bien facho, ¿va? Niña. Yo desde el momento en que Pía quedó embarazada dije yo, vas a tener una niña. Ah,
Es bruja aparte, fíjate, bruja. Pero cuidado, cuidado con ella porque tiene lengua de sapo, ¿eh? Sí. ¿Sael? Me gustaría una niña y yo siento que va a ser niña. Ok. Ya dijo que ni evidente. ¿Niña o niño? La apoyo, niña, soy team niña. ¿Quieres que sea niña o crees que va a ser niña por la panza? Porque creo, mira, es que yo cuando llegué dije, creo que va a ser niña, pero ahorita que le vi la barriga, ya lo estoy dudando. Pero la barriga se la vi al Triqui. Entonces. Tengo 2 meses, güey. No. Trae una aguja ahí para decir que. Un péndulo. ¿Niño o niña? Niña, vamos por team niña. Niña. Venga. Okay, sí, yo digo que niño. ¿Compare? Niñe. Esperen, gente, vamos. Va a ser niñe. Niñe, ah, cabrón. Ey, ¿qué pedo? Va a ser niña. Va a ser niña, yo creo que va a ser niño, y va a salir igual de guapo que usted, compadre, la niña. Pobrecito, güey, no, güey. ¿Qué culpa tiene el niño que no, para hacerme a mí? Ahí con la pía va a mejorar la raza, sí, sí. Gracias a Dios. Yo estoy guapo, bañado, con ropita de Navidad, me veo bien. Sí, ya, como entre más se tape, con lentes, con gorra, donde no se le vaya. Y cubrebocas. Ándale, con cubrebocas. Mi gente, nos encontramos con este gran personaje. ¿Tú qué dices que va a ser, güey, niño o niña? Niño. Niño. Ah, aquí está abajo, perdón. Niño, niña. Niño, pa. Niño. Sí, niño. Va a ser niño. Yo estoy seguro que va a ser niño. Ricky, aquí está el Miguel Ats. Aquí está el Ricky G. ¿Qué crees que va a ser? Yo digo que va a ser niña, loco. ¿Crees? ¿Por qué? Ocupo amigas para mi hija, güey. O un novio. No, ocupo amigas. ¿Tú, Ricky? Yo creo que va a ser niña, para ella te toca pagar varias. No. ¿Ostega? Va a ser niño. ¿Niño? Sí. ¿Va a ser niño, estoy seguro usted? Yo, niña. Aquí está la amiga de la pía. Niño, niña. 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 ¿Por qué? Siento, no sé, en la panza la veo. Ya te tocaba ganar. Ve el mujerón. Ojalá. En vez de que te frieguen una, te frieguen dos. No, va a ser niño. Estoy seguro que va a ser niño. ¿Usted? Niña, amigo. ¿Niño? Para que juegue con mi bebé. Sí, para que juegue con su bebé. Aquí está mi cuñado. Pocas palabras. Mi Simón, ¿qué crees que va a ser? Niño. Niño. Va a ser niño viejo. Y nos vamos a llevar para el rancho en los tractores. Vamos a llevar caballo. ¿Usted lo va a llevar a pasear, no? Claro. ¿Seguro? Sí. Si es niño, usted la va a ir a pasear. Sí, si es niña también. No, niña no. También la voy a pasear. ¿Ailén? Yo no puedo decir qué va a ser, la verdad. Ah, porque ella... Ah, ok, algo bien importante. La única persona que sabe aquí qué va a ser es la persona de las explosiones y Ailén, que es hermana de la pía, pero trae de calcamonía de niño y niña, es la única que sabe. Pero, ¿qué? ¿Di algo? No, pues me siento emocionada porque por fin ya voy a poder expresarme con el género adecuado. Y quitarme ese peso de encima porque sé de ya hace bastante tiempo. Y todos me preguntaban, pero pues no puedo decir. Ok, bueno, aquí está el señor, papá de la pía, señor. ¿Niño o niña? ¿Seguro? Pues yo digo que sí. ¿Usted, madre? Niño. ¿Niño? ¿Quiere que sea niño? ¿Cómo le vamos a poner sin niño? Mira, fíjate, ¿cómo le vamos a poner sin niño? Con Marco Lisandro. Vamos a ver, si no Lisandra. No. ¿O Simoneta? No. Simoneta. No, madre. ¿Cómo está? ¿Niño o niña? Niña. Niña. ¿Usted, madre? Niña. ¿Usted? Niña también. Niña, niña. ¿Está Memo, ven para acá? El chavalo que nos corta el cabello a nosotros desde hace como 5 años. ¿Niño o niña? Niña, güey. ¿Niña? No, entonces va a ser niño. No, yo, niño. ¿Qué apuesto? ¿Qué apuesto? Te apuesto 5 años de corte de cabello gratis. ¿Y si no te rapo? Si no me rapa. ¡Arre! Mira, va a quedar aquí. Si es niño, perdón. Una apuesta, arre. Gente, una apuesta. Si es niña, me rapo. Mañana, no, el lunes. Si es niña, yo me corto el cabello con la cero. Con la cero. Me rapo. Si es niña. Y si es niño. Pues ponle tú. 5 años de cabello gratis. Llaman 5. Otros 5 no pasa nada. Malú. Team niña. Team niña. Sí. Porque ya, ya tienes el bocho y es un mensaje subliminal. La niña ya tiene su bochito. ¿Ay, viejito? Niña, tengo que pegar a la mujer. Niña, bueno. ¿Están listos ya? Niña. Mario. No, jamás, nunca. Niña. Niña, niña. Bueno, a ver, mi amor. ¿El niño este qué va a ser, niño? Va a ser niño. Niño, niño. Está muy bien, estoy contigo. Niña. Ay, niña. Pónganle un moño, la niña no trajo moño, mira. Bueno, estamos listos, estamos preparados. Ha llegado el momento. Hombre Ramonchi, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Niño o niña. Yo digo que niña. Niña. Pero lo que venga, gallo. Lo que venga. Digo que no, niña, yo digo que niño. Bueno, ah, niño. Sí, pues avísate. No me avisas. No, digo que niño. Ok, ¿estamos listos? Estamos listos. Vamos a darle. Ahora sí, mi gente. Aquí está mi compa Mario también. Mario, ven para acá. Deja la palmera, no se va a caer. No pasa nada. ¿Qué opina usted? ¿Va a ser niño o niña? ¿Qué le he dicho? Niño, oiga. Niño, ¿va? Niño. ¿Seguro? Sí. Mi compa es de rancho y la gente de rancho, él hizo eso ya. Puso una cuchara y un tenedor. Entonces se ha llegado el momento. Hay que darle ya porque se va a salir la luz. No, jale, niño. Niño. Antonio. Niño, niño. Niño. Fierro, vámonos pues. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Niña! 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 ¡Niña!
Yo creo que va a ser niño. ¡Niño! Ok, muy bien. Thank you.
Gracias. ¿Qué va a ser, niño o niña? Niño. ¿Eh? Niño. Niño. Ramón dice que va a ser niño, gente. ¡Va a ser niño! ¡Niño! 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 ¿Va a ser niño o niña? Niño. ¿Niño? A ver, Ramón dice que va a ser niño. ¿Eh? Sí. Un abrazo, pues. Sí. Buen niño, güey. Sí. El niño, mira, el palo rosa. Me saluda la pía, ven, acá está, era, ven. Ven. Felicítalo, güey. Ven. Ya sé, ay, sí es cierto. ¿El hijo de Ramón qué va a ser? El niño. Aquí. Ahí está, ya está. ¡Qué felicidad! Mucha felicidad. Felicítalo, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias. El Ramón dice que ya sabe qué va a ser. ¿Qué va a ser, Ramón? El niño. ¿Niño? Sí. Gente, aquí viene llegando el Yossi, los cebichurros, y él dijo que iba a ser niña, le atinó. Yo la tenía, yo la tenía. Llegaste un poco tarde. Llegué un poco tarde. ¿El invitación qué decía? A las 5. Es que la piedra mandó mal, pues. Es que no, había tanta emoción que hicimos dos invitaciones. Sí, por la logística, pues, para que se vayan desacomodando y así. ¿Piden comida? No. Sí, güey, es el Jesse, güey. A la vez. Y de acá y allá, güey. Hey, ahí está la comida, pásale para que disfrutes. Ahí está la cerveza. Acá hay paletas, allá hay helado. Nos encontramos aquí con la Cintia Zazueta. ¿Qué está haciendo, Cintia? Pues le había pedido para llevar el chilorio para hacerlo mañana con huevito, pero no me quiso dar. Mija, si hay para llevar, usted lleva un kilo para llevar. En el aluminio no traje topper, pero no hay pedo, güey. ¿Tú lo puedes llevar? Me da toda la bandeja. Nadie va a querer. ¿Está bien? ¿Está bien? Perra, madre. Aquí está en tu play. ¿Qué rollo, güey, con la comida? ¿Está bien? La neta, no lo he probado, Triqui, pero traigo muchas ganas de comer el cuero ese. ¿El cuerito? Sí, los cueritos. Sí. Están muy ricos, ¿eh? Sí. Están muy sabrosos. Sí. Ven, pruébalo. Saca la cerveza, no te ofendes. Ya está la hielera, ya está. ¿Tú, Ramón, si todo bien? Ya comí gallo, pero no sabía que había cuerito. Yo creo que me voy a levantar otra vez. Hombre. Prueba el cuerito. Quiero tu cuerito. Señora Marta. Grande. ¿Cómo ve? Todo bien. ¿Todo rico? Muchas felicidades por tu niña. Muchísimas gracias por haber venido. Todo muy bueno. Bien, eso bien. Es todo. Con eso, vamos a seguir disfrutando, mi gente. Vamos a ir a pagar la bailada. ¡Vámonos! Mi gente, estoy bien contento, bien emocionado. En verdad, yo siempre dije que iba a ser niño, yo lo presentía, pero yo presentía por la forma de la panza que iba a ser niño. Todavía falta que nazca, ¿va? Que venga bien primero, que es lo más importante, porque muchas veces salen engañosos los ultrasonidos, pero pues el doctor nos dijo que es niña y todos estamos emocionados, hay que disfrutar el momento, seguir divirtiéndonos y que siga la fiesta porque apenas va iniciando esto. Ánimo. Qué feliz, qué emocionado, amor, te amo. En este momento les tengo una sorpresa para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Para el mejor bailador de esta noche, vamos a rifar un Zuru 97 que tira poquito humo. Debe 20 mil pesos de placa el Zuru, pero el mejor bailador se lo va a ganar el día de hoy. Vamos a rifar un semental de arreglo grande. Con Chando Quintero lo va a poner. Vamos a bailar, vamos a divertirnos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga por acompañarnos. Síganse divirtiendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Ánimo! Pues a ver si se animan, a ver si es cierto, compadre. Vamos a avanzar por acá con más música, más grande, más lindo y sabor para todos ustedes. Sus amigos del grupo La Que no se le vaya a ir no vivo, compadre. Que esta noche vinimos. A gozar también, a gozar también su compadre, y esto apenas comienza. Eso.
Grita alegría, me despierto, aquí estoy yo, lleno de ay, por la chingada, como Ricky. La boca se callado, pero el cantilero me lo paso por los pies. No me ando con rodeos, si quieres lo que yo tengo, se va a dar el arquero. Hombre, en su momento, a ver si alcanzan haciendo para ver el show. Porque no lo creía, yo siempre pensé que era niño, creía que era niño, obviamente que era una niña. Y como le dije en un principio, como se le dije a toda la gente, lo que sea, niño o niña, que venga bien, con eso me conformo. La verdad que va a ser muy querido, muy amado. Me hubiera gustado grabarles un poco más del tema de la revelación. Espero les haya gustado este video. Andábamos súper ocupados, atendiendo a la gente, ajetreados, la comida, la bebida, todo lo que hacía falta. Pero estoy muy agradecido con toda la gente que vino, le voy a repetir. A toda la gente que prestó sus servicios, desde los meseros, el ballet parking, la gente de aquí, esta bonita hacienda, una hacienda muy maravillosa, muy bonita, Hacienda La Valentina. Muy agradecido con todo el personal de ellos, muy agradecido con las personas de la decoración, las paletas, los helados, toda la gente, las animadoras, toda. Siempre me gusta el pastel quedó hermoso. Me gusta mucho agradecer porque son personas que, aunque se les esté pagando, tienen una función, y sin esas funciones no fuera esto posible. Gracias a toda mi familia, la que vino, la familia de la Pía, amigos, compañeros, conocidos, los agradezco bastante, los quiero, y gracias por vivir este momento tan especial para nosotros. Muchas gracias, y espero que hayan disfrutado este momento, espero que se hayan emocionado tanto como nosotros nos emocionamos con el momento que tuvimos al saber que era niña. Gracias, Dios los bendiga. Cuídense mucho y recuerden que todo lo que hacemos es para ustedes. Todo lo que hacemos para que se diviertan, les compartimos nuestra vida y espero que les guste muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, amigos, de verdad, por haberse quedado hasta el final de este video. Y esperen los videos porque se vienen los videos con la Bendy. Los videos con la Bendy. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Ánimo, algo bien. Algo piti. Ánimo, te amo. Tricky 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 vente con el papi Ricky. Tricky 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 vente con el papi Ricky. Algo bien, algo bien, algo piti. Algo bien, algo bien, algo piti. Algo bien, algo bien, algo piti. Vente mi reina con tu papi Ricky. Altas y bajas pero nunca paré. Pasa cada año y yo más duro estaré.